una foto aquí. Este gran partidazo. Batazo largo por el espín. Pero ahí está el guante de oro, como dicen los. Sí, dime. ¿Pero qué?
Como su nombre lo indica, canta, canto. Se va la vertiente, ya buscando la señal de su receptor. ¡Lanza! ¡Echa! ¡Amores! ¡El Jeffrey, que pase por acá rápidamente! ¡El Jeffrey! ¡El novato del año! ¡Aquí lo tenemos! ¡El Jeffrey! Representando al equipo del Cibao. Felicidades, chaval. ¿Y qué usted le desea a los demás? ¿Y cuáles son sus mayores impresiones para el futuro? Muchas gracias por todo. Y nada, mete mano y para adelante. Y dale gracias a Dios por todo. Y al equipo, que sin ellos no hubiese logrado nada. El nombre del torneo de softball 2017, a José Manuel de Jesús, por ser destacado en la participación al softball dominicano en España y sobre todo en Europa, el mejor jugador de softball de las Águilas. ¿Cuáles son tus impresiones y qué tú le deseas a los demás compañeros para el futuro? Yo, como siempre, le doy las gracias a Marino Castro, le doy las gracias a Ciudad por darme la oportunidad. Y nada, siempre, siempre para adelante. Si vamos fuerte, ayúdenme, muchas gracias. Eran las palabras de ese gran joven, ahora pertenece a Eduard Eusebio por su destacada participación al softball dominicano en España y Europa. Para él, esta premiación, Eduard. Entrega Marino también. Tus palabras, Eduard. Vamos a ver, que te vimos participando fuertemente ahí. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué tú le deseas a los demás compañeros del equipo de fútbol y sobre todo a los niños? En el día de hoy han estado repartándonos en estas gran premiaciones. Bueno, primeramente, gracias a Marino Castro. Primeramente, gracias a Dios, porque sin Dios no estuviéramos aquí. A Marino Castro por darme la oportunidad de jugar a su equipo. Y nada, ¿qué le digo? Es una actividad que se hace para los niños y se pasó bien, felicidades campeón y capital fuerte al que se ha quedado en segundo lugar. A las personas que hoy han participado en este evento, vamos a lograr que todos los equipos estén aquí cuando se celebren. Creo que todo se ha hecho muy bien, le damos las gracias al señor Barrero, al señor Nicolás, a toda la gente que ha trabajado en este evento. Recuerden que esto no es política, esto es béisbol y softball, ¿vale?
que trabajar y seguirme trabajando. Y ahora es lo más grande, porque en realidad la tenemos aquí presente. Vamos a entregarle esta importantísima copa al equipo ganador del torneo de fútbol 2017 de vuelta al cole, en nombre de todos los niños, al presidente o al dirigente de las Ligas Cibaeñas. A ese gran público que tú tienes ahí presente, por ser hoy un gran campeón de este gran encuentro. Cabeza, como te conozco, felicidades y tu equipo hacia adelante. Dile algo. Bueno, ya que me he metido en este video ya, primeramente le voy a dar gracias a Marino Castro. Y segundo, a toda la fanaticada que vino a apoyarnos, capitaleño, sureño y del equipo campeón que somos nosotros. Y vamos a ser campeón todo el tiempo, nos estamos jugando. Pero sin la ellos. Gracias a todos, gracias a mi equipo por ser tan bueno y que siga, que se siga dando bien la cosa así como ahora. Y que siga, que gane Tibao siempre, campeón. Tibao campeón, y de ahí para atrás todo el mundo. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!